Hello, 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 hello. Good evening, good evening, good evening. Hello, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Good evening. Nice. Good evening. How are you? Huh? Okay. Huh? Vienen. Nice. You are okay, Elvis. Nice. We are 19 participants. Se les ha pegado la cobija. Los demás no han venido todavía. Vienen llegando, vienen en camino. Y la cámara, no lo veo, a muchos no lo veo. La cámara, ustedes creen que se les va a desgastar el brillo, por eso no la quieren poner. No se desgasta la cámara, no se desgasta. No sea tacaño, póngala. Vamos a ver si se ha peinado ahora. Vamos a ver si está mechudo ahora. Ok, now we are 21. Ya viene llegando más gente, vienen llegando. Vamos a ver. Thank you for the camera, Javier. Ahí está Ricardo. Ahí está Rebeca, Abigail, Edgar, José Manuel, Neftalí, Jessica, Marilú, Elpis, Elena, Xiomara. Chris, ahí está Chris. Ahí viene llegando Brian. Iris, Ricardo, ahí está Misael. Carlos Alberto, are you driving? My goodness. Va manejando Carlos ahí, o tenga cuidado. Vamos a ver, Gerson, ajá, Gerson, preguntando por usted estaba, que no lo miraba por aquí. Sí, yo creo que sí, Jessica, se fueron a hacer el peinado. Para ver, algunos mejor dicen, no, mejor me corto el pelo para no tener que peinarme. Ok, nice. We are 22. Faltan todavía, hoy sí. ¿Se les ha pegado la cobija o se han ido de parranda? Porque solo habemos 22, pero ahí viene Miguel, ya, ahí viene llegando Miguel Quintanilla, viene llegando Oscar, viene llegando Joana Flores por ahí también. Christian, no me quite la cámara, Chris. Ahí lo veo y no lo veo. Brian, lo veo y no lo veo. Nice. Ok, ahí está Katie. Ya vino Katie, ok. Nice. We are 24, so we are going to start. Let's see. Vamos a preguntarle a Abigail Noemí, ok. O Abigail Noemí. Porque tiene tilde, right, Noemi. Okay, Abigail. So, Abigail, what day is today? Today, What day is today? Tuesday. Okay, so a complete answer. Try to give me a complete answer. Let's see, Edgar, what day is today? Edgar? Edgar, Francisco? Today is the 1st of the February, 2022. Okay, nice, Edgar. So, what day is today? Okay, so, ahí le estoy preguntando qué día es hoy, right? ¿Qué día es ahora? Dice usted. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es ahora? Así decimos a los salvadoreños. Ahora. Okay, so today is Tuesday. Okay, ahora veamos si le preguntamos a José Manuel. José Manuel, por venir a tiempo siempre. José Manuel nos va a decir, what's today date? What's today date? What's today date? Si yo le llegara a preguntar así, what's today date? Vamos a ver. Today date. One. Ajá. Ok, February 1. Ok, nice. Vamos a ver, vamos a hacer la misma pregunta a Iris Elena, que nos quiere ayudar. Iris Elena, what's today date?
I think it's today, February 1st. Mm-hmm. What else? Tuesday. Okay. Okay, so today is Tuesday. Que le estoy poniendo en el chat, ok, para que lo puedan anotar si lo quieren anotar. Tuesday, February 1st, 2022. Ok, so cuando yo le digo a usted, what day it's today, le estoy preguntando qué día es hoy. Y usted me dice, ahora es martes, ok. So today is Tuesday. Pero cuando yo vengo y le digo, what's today date, le estoy preguntando qué fecha. ¿Ok? ¿Qué fecha es hoy? Y a los salvadoreños nosotros decimos, hoy es martes, primero de febrero del 2022. ¿Ok? So, la fecha completa, ¿ok? Día, mes, del año y eso, ¿ok? So, today is Tuesday, February 1st. ¿Ok? Sí sé que es uno, pero en inglés no decimos uno, ¿ok? Okay, Caesar, my goodness, Caesar. You have problems with your PC, my God. So try to use another device if you have it, okay? So February 1st, okay? Decimos first. En otro momento que tengamos tiempo, les explico por qué first, okay? Pero no digo once, ahora es uno. Pero en español también decimos, hoy es primero de febrero, right? First. Mañana es 2 de febrero, that would be second. Pero igual, mañana a alguien le voy a preguntar cualquiera de estas dos preguntas, ok? Si yo le digo, what day is today? Today is Tuesday. What's today day? Today is Tuesday, February the 1st, 2022, ok? So, there you go, Jessica, son los ordinales, ok, esos son los números ordinales, como uno dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente, ok. So, con el año normalmente decimos 2022 o pueda usted decir 2022, 2022, los dos son correctos, right, 2022. Ok, nice. Vamos a pasar el attendance. Ya creo que ya vino la mayoría. Siempre trato de darles unos minutos porque pues vienen conectándose y eso. Pero aprovechamos el tiempo para aprender algo, ok. No es que vamos a estar aquí en silencio esperando a los compañeros. Siempre vamos a ver algo que no sea útil, ok. Mañana tenga lista la respuesta, solo que mañana no es martes, ¿verdad? Mañana es miércoles, no es primero, mañana es 2. Entonces usted tenga lista la respuesta porque mañana a alguien le voy a preguntar y me da la respuesta, ok. So, now in the attendance, be free, ok. So, ya sabe diferentes formas de contestar cuando le llamo por su nombre. Dígame lo que usted quiera, ok, pero hacer saber que está aquí, obviamente en inglés, pero no me va a decir presente, ya sabe en inglés, ok. So, vamos a ver a Abigail Noemi. I'm here. Thank you. Brian Edwin. I'm here. Thank you. Carlos Alberto. Present. Thank you. Cesar Alexander. Okay, Cesar, fix your problem. Okay, ahí está, ya set. Cristian Alberto. Present. Thank you. Cristian Edenilson. Este niño, Cristian Edenilson, creo que no, ya no está con nosotros. Edgar Francisco. Ready for to learn. Nice, ready to learn. There you go. Elena Gabriela. Present. Okay, perfect. Elvis Aníbal. I'm here. Thank you. Gerson Josué.
Present. Thank you, sir. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne. No, dejen ver aquí. Incredible, no. Okay. So it is Elena. I'm yes. Here, Miss. Okay, it is, thank you. Javier Enrique. I feel good. Nice, me too. Jasmine Idalia. Thank you. Jocelyn Gabriela. Jocelyn Gabriela. Present. Thank you. Jessica Guadalupe. It's me. Thank you. Jessica Marielos. Jessica Marielos. No. Joaquín Antonio. Joaquín, por ahí lo vi. Joaquín, Joaquín. Ahí está. No se le escucha, Joaquín, pero sí lo vi, que ahí está. Joana Abigail. Present. Thank you, Joana. Let's see, José Manuel. I'm here. Thank you, José Manuel. Josué Neftalí. I'm ready for class. Okay, perfect, nice. Then we have Katie Abigail. Por ahí vi a Katie. I'm here. Thank you. Kelvin Giovanni. Kelvin. No. Miguel Ángel. I'm here. Thank you, Miguel. Oscar Alberto. Por ahí vi que entró Oscar. It's me. Thank you, Rebecca Eunice. Present. Nice. Ricardo Misael. Por ahí lo vi. Very good. Okay, nice. Very nice. Rocío Yvette. Rocío Yvette, no. Xiomara Stephanie. Present. Thank you. And Jessica Marilu. Por ahí la vi. Jessica Marilu. It's me. Okay, perfect. Thank you. So nice. Let's see. Don't forget that we have the attendance at the end. Okay, si alguien entra después y al final da la respuesta, pues se le cambia ahí la asistencia. So nice. Thank you for the camera. No olviden la cámara. Debe de estar conectada, encendida todo el tiempo, ¿ok? So, nice. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Habemos 25. Ok, let me share the screen. We are going to stop where we finish. Creo que se me frizó esto. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Creo que se me quedó freeze, pero ahorita me conecto nuevamente. Deme un segundillo. Hola. Hola. Ok. Ahí está. So, no problem. Let's see. Now you can see the screen. Y nos quedamos por aquí en una conversation, ¿ok? Por cuestión de tiempo, ayer no la logramos practicar. Pero vamos a darle inicio ahora, okay? So, I'm going to read this conversation one more time, okay? La voy a leer una vez más. Please, if you see any new word, write it down. Si hay alguna palabra nueva, escríbala en su lista que lleva ahí en su cuaderno, ¿verdad? Espero que lleve unas 10, 20 palabras en su lista, ¿verdad? De palabras que va anotando. Y va buscando, ¿verdad? No es que solo las voy anotando y las olvido, sino que las tengo que investigar. Espero que se acuerden de las prepositions que vimos ayer,
¿verdad? Que las haya visto por ahí, se haya acordado de la imagen de los, del gatito y el pajarito para acordarse de las prepositions, ¿ok? So, the conversation is called oh no, así se llama la conversación, oh no. Y dijimos que era una conversation between Kate, Joe, and the waiter, ¿ok? Kate, Joe y el mesero, ¿ok? So, I'm going to read one more time, ponga atención a la lectura, la pronunciación, porque después la van a leer ustedes, ¿ok? So, one, it says, Kate says, oh no, where are my car keys? Pregunta, tiene que haber tono de pregunta. Then Joe says, relax, Kate, are they in your purse? And then Kate says, no, they are not, they are gone. Then Joe says, I bet they are on the table in the restaurant. And then the waiter says, excuse me, are these your keys? And then Kay says, yes, they are, thank you. Then Joe says, you see, no problem. Then the waiter says, and is this your wallet? Kate says, no, it's not. Where is your wallet, Joe? Question, right? And then Joe says, in my pocket. Se queda pensando ahí, Joe. Wait a minute. That is my wallet. That's my wallet. Okay. So, ahí estamos con la pronunciación. Raise your hand. Levante la manita electrónica si hay alguna palabra que usted diga, esa palabra yo no sé qué es. Vamos a ver, ¿tenemos alguna palabra nueva? Levante su mano ahí. Ok, Jasmine, go ahead. ¿Cuál palabra, Jasmine? Foxy. I'm sorry? Foxy. Pocket, this one. Déjeme poner acá el puntero. This one, pocket? Ok, pocket. ¿Quién sabe qué es pocket? Bolsillo. Bolsillo, la bolsa del pantalón del caballero, right? Usted dice, me voy a meter a la bolsa, la billetera, right? O sea, la bolsa del pantalón. Ese es el pocket, ¿ok? ¿Alguna otra palabra? Wallet. Wallet. ¿Qué es wallet? Billetera. Billetera de los caballeros. Esta ya la habíamos visto anteriormente, right? En los personal objects. Esta es la billetera del caballero, ¿verdad? La billetera. ¿Ok, Josué? Purse. Purse. Esta la mencioné. ¿Qué dijimos que era purse? ¿Alguien recuerda? Bolso. Bolso, pero de niña, ¿verdad? Una cartera de para mujer. Cartera de dama, ¿ok? A la mujer no le vamos a decir, andas la billetera, aunque usamos, ¿verdad? Donde andamos dinero, pero no se le dice billetera. Nosotros más decimos un monedero, una cosmetiquera, cosas así de mujer, ¿verdad? Entonces ese es el purse. Para un hombre es un wallet, no le vaya a decir, andas un purse. No va a andar ahí una cosmetiquera, ¿verdad? Ahí. Ya sería otra cosa, right? Pero para el hombre es la wallet y para la niña es el purse. Elvis, go ahead. Yo say I bet. Bet. ¿Qué bet. Es bet? Ok, este es un verbo, bet. ¿Alguien sabe? Apostar. Apostar, jurar. Ok, son sinónimos. Viene Joe y le dice, yo estoy seguro, yo te apuesto, en español así decimos, yo te apuesto que la dejaste en la mesa de del restaurante, ¿ok? So, veamos, lo voy a leer una vez en español para que quede claro lo que usted tiene acá, pero la idea es que usted lo lea y lo comprenda en inglés, ¿ok? Viene Kate y le dice, oh no, ¿dónde están las llaves del carro? Viene Joe y le dice, tranquila Kate, no están ahí en tu cartera. Ahí está ella en la imagen, mire, buscando en la cartera, en la purse. Le dice, no, no están. Se fueron. They are gone. Se fueron, ¿ok? Como que se espumaron, se perdieron las llaves. Viene Joe y le dice, I bet they are on the table in the restaurant.
te apuesto que están en la mesa del restaurante. Y sale ahí gritando el mesero, disculpen, ¿son suyas estas llaves? Y viene Kate y le dice, sí, lo son. Yes, they are. Sí, lo son. Gracias. Le dice yo, ¿viste? No hay problema, right? Después el waiter grita nuevamente y esta es su billetera. Viene Kate y le dice, no, no lo es. Y viene y le pregunta, Joe, where is your wallet, Joe? ¿Dónde está tu billetera, Joe? Y le dice, Joe, en mi bolsa del pantalón, right pocket, en mi bolsillo. Y viene y le dice, queda pensando, le dice, espera un minuto. Esa es mi cartera, esa es mi billetera, ¿ok? So, al final habían dejado las llaves y la billetera en la mesa del restaurant, ¿ok? So, nice. Vamos a leer. ¿Estamos listos para leer? ¿O quieren que lo lea una vez más yo en inglés? ¿O ya lo podemos leer nosotros? Sin anestesia. Sin anestesia. Vale, entonces nos vamos sin anestesia. Vamos a buscar aquí, vamos a ver quién no ha participado. Y Elvis, Elvis, usted va a ser Joe, Elvis. Vamos a ver, tenemos por aquí a Elena Gabriela, usted va a ser Kate. Elena Gabriela, usted es Kate. Ya tenemos a Joe y César, usted va a ser el waiter, César. So, Cesar Alexander, ok. Sorry, Joanna, ahorita veo el mensaje, ya too late, ya no vi el mensaje antes, ok. So, vamos, empieza Elena, después sigue Elvis y de ahí sigue Cesar. Go ahead, Kate. Oh, no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are they your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, isn't it? It's not. No. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, nice. Okay, nuestro primer párrafito. Okay, nuestra primera conversation. Nice. Okay, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a revisar algunas palabritas nada más. Okay, recuerde la entonación es importante. Si usted ve signo de pregunta, debe de sonar como una pregunta. Okay, are they in your purse? Are they in your purse? Bet, right? Bet. Restaurant, ok. Se escribe restaurante como que fuera en español, pero no se lee como en español. Restaurant, right? Restaurant, ok. Then it says wallet, ok. Wallet. No me diga wallet. Mire qué diferente. Wallet, así se escribe, ok. Como que yo estoy diciendo en español. Wallet, ok. Wallet, that's the pronunciation. Wallet. Okay, so pocket, 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 weight, okay, no me diga weight del esposo de la vaca, no, okay, weight, okay, weight, mire, buey, mire, bien diferente, va, weight, weight, okay, weight, okay, nice, vamos a ver, vamos a escoger otros voluntarios. Y como los, bueno, aquí hay varios niños, aquí hay de dónde escoger. Cristian Alberto, usted va a ser Joe. Ricardo Misael, usted va a ser el waiter. Ok, Cristian, Joe, Ricardo Misael es el waiter. Y Joanna Abigail es Kate. Ok, Joanna, go ahead. No. My goodness, what happened, Joanna? Se fue. Ahí está Joanna. ¿Qué pasó, Joanna? Vamos, usted es Kate. Oh, no. Why
Creo que está conectada en dos dispositivos ahí, Joana, porque se la escucha ahí de fondo. Cuando están conectados en dos dispositivos, así como yo, lo que pueden hacer es bajarle el volumen a uno. Porque si yo tengo los dos al mismo tiempo, se escucha interferencia. No se preocupe, Joana. Vamos a ver aquí quién le puede ayudar. Un alma bondadosa. Jessica es un alma bondadosa. Y Jessica Guadalupe le va a ayudar, le va a salvar la vida. Vamos a ver ahí. Bueno. Oh, no. We are my car case. Me refiero que a lo mejor Luisito no quiere comer porque necesita una figura materna. No. They no creo que Luis llegue en un buen rato. They're not. ¿De dónde vamos a sacar una figura materna? No lo puedo pronunciar. They're not. El azul. Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And this your what? No, it's not. If not, where is your wallet, Joe? Why? I'm here. That is my wallet. Okay, nice. Perfect. Thank you. Let's see. One more time, okay? So, este es el verbo to be. Este lo tenemos que leer ya como lo hemos practicado en el cuadrito de la primero o segundo día vimos eso, okay? Now, they are. Este es el apóstrofe, right? Si esto no estuviera el apóstrofe, they are not. Pero ¿cómo lo tiene? They are not. They are gone, okay? They are gone. Let's see these, okay? No me digan these. Ya vimos que el these es para singular, pero aquí estamos hablando de varias llaves. No sabemos si son 50, 2, 3, 4, no sé cuántas llaves, pero está en plural. Entonces, este es these, okay? So, what else? Wallet. One more time. No me digan wallet. Es wallet, ok, wallet. Nice, tenemos espacio para los voluntarios. Gerson, you are Job. It is Elena, you are Kate. ¿Y quién va a ser el waiter? Neftali va a ser el waiter. Ok, so go ahead. Oh no, what are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They're gone. I'll be there on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your case? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, nice. Okay, ahí vamos. Nice pronunciation, right? So, así vamos a ir haciendo, okay, con cada uno de los diálogos. Este por ser el primero. Yo sé que todos lo quieren leer, pero por el tiempo se escogen nada más unos cuántos participantes, ok, pero viene otra actividad y cuando venga el siguiente diálogo, ya veo que si pueden, vamos a ponerle un poquito más de salsa, más un poquito más de sabor a la conversación, ok, así que si no se quiere perder esa sorpresa, venga a la clase mañana y se va a dar cuenta, ok, so nice, ahí estamos ya con la primera
conversation, ¿ok? Ya después hasta les va a quedar que se la tienen que aprender hasta de memoria, ¿ok? Para que vayan practicando el inglés. Nice. Let's move on, ¿ok? Let's move on. ¿Esto por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? Ahí está. Ok, so now we have yes, no questions and where would be. Ok, yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque las respuestas siempre van a ser yes or no, sí o no. Ok, verb be, be, esto es el verbo to be. Ya eso ya lo vimos, el verbo to be, ya sabemos que yo voy a decir he is, we are, they are, he is, you are, I am. So, eso ya lo sabemos, ya está claro que nadie me va a decir she are. Eso ya lo dijimos que no es posible, ¿verdad? Ya dijimos que yo no voy a decir we is, ¿ok? So, el verbo to be, eso ya debe de estar claro, ¿ok? So, en estas son las yes, no questions. Cuando le pregunten, mira, ¿y eso por qué se llama yes, no question? Ah, porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Vean acá el ejemplo, am I late? ¿Qué quiere decir esto? Am I late? Estoy tarde. Estoy tarde. Voy tarde. Uh-huh. Como que usted llega a la clase y diga, estoy tarde, vine tarde. No, solamente 2 horas más tarde, ¿no? Entonces, la respuesta que le van a dar es un sí o un no. Yes, you are. Or yes, you are. Or no, you aren't. ¿Ok? So, esa es la yes, no question. Porque la respuesta siempre va a ser un sí y un no. Si yo le digo, por ejemplo, is he from China? Yes, he is. Or no, he isn't. ¿Él es el de China? Is she from China? Yes, she is. No, she isn't. Okay. Are we happy? ¿Estamos felices? Sí, estamos, me va a decir alguien. Yes, we are. O alguien va a decir, no, no estamos. No, we aren't. Okay. O we are not. So, por eso se llaman yes, no questions. Porque van a estar dando una respuesta de un sí o un no. Pero también más adelante vienen las WH questions, ¿ok? Estas de las yes, no questions son las más fáciles porque son cortas. Como que yo le diga, ¿tiene hambre? Sí tengo, me está contestando, está bien. Una respuesta simple, corta. Si yo le digo, ¿es usted estudiante? Sí, soy. No, no soy. Así. Esta es la yes, no question. Are you a student? Are you happy? Are you excited? Are you sad? Are you in class? Ok, yes or no. Eso es lo que usted me va a responder. Y obviamente el complemento del verbo to be. Pero estas son las yes, no questions. So, we also, my goodness. Let me see. ¿Qué pasó aquí? La verdad que es buena idea. Este pensamiento sí está bien, pero creo que no voy a ir por esto porque son rosados totalmente. Oye, be careful con el mute. Ahí alguien está ahí viendo las noticias. O la novela. Ok, nice. So, look, WH questions with B. ¿Ya han escuchado ustedes WH questions? Creería que sí, porque hemos visto un par de ejemplos. ¿Por qué se llaman WH? Usted va a decir, ¿por qué se llaman tan feo? ¿Por quién inventó ponerle ese nombre? Y es bien fácil, se llaman WH questions porque las preguntas empiezan con WH. Mire, WH, WH, WH y hay más. Aquí solo ponen 3, pero más adelante yo les traigo una lista de WH questions un poquito más amplia que las que tenemos en el manual, en el libro. Entonces se llaman WH questions porque empiezan con WH, ¿ok? Y be, cuando usted vea esto, be, esto quiere decir el verbo to be. Quiere decir que vamos a mezclar una WH questions con el verbo to be. Como por ejemplo, what's your name? Esta pregunta ya usted sabe qué es y cómo responder. What's your name? My name is Beth. Where? ¿Qué es where? ¿Dónde? ¿Dónde?
Okay, ¿dónde? Where is your friend? ¿Dónde está tu amigo? He is in class. Él está en clase. Where is your friend? Entonces aquí está, mire, el verbo to be. Está el apóstrofe y la S, right? Que quiere decir where is. Pero como está unido con apóstrofe, I say where's. Where is your friend? He is in class. Who? Who? ¿Qué es who? ¿Quién? ¿Quién? Ok, ¿quién? Pero esto es para una persona, ok. Como que usted diga y va, ve ahí en la ventana, ¿y quién es ese? ¿Quién va ahí? Así va, meque, ¿y quién va ahí vos? Ok, ese ¿quién? De una persona, ok. Who's Sun Hee? Ok, ¿quién es Sun Hee? She's my classmate, she's my classmate. Ella es mi compañera. Okay, now let's see examples with are. Okay, where are your classmates light? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Where are your classmates light? ¿Cuál es tu materia favorita? That would be what is your favorite subject? ¿Cuáles son las clases que más te gustan? ¿Cuáles son tus compañeros? Ah. ¿Cuáles son tus clases favoritas? Clase sería subjects. ¿Cómo? Ok, ¿cómo son tus compañeros? Pero está preguntando cómo, si son enojados, materias. Si son contentos. Aquí sería what is your classmates like? Alguien me puede decir, pero es que mire, like es gustar. Pero no es solo eso. En este caso, light es apariencia. Ok, what are your classmates like? ¿Cómo son tus compañeros? Ah, usted me dice, mire, son tranquilos. Buena onda, me va a decir usted. Son chévere, ¿ok? They are very nice. Son muy buenos. They are very nice, ¿ok? So, what are your classmates like? ¿Cómo son tus compañeros? Si yo le digo, what is your mom like? Yo no le estoy preguntando que si le gusta a su mamá. Yo le estoy preguntando cómo es su mamá. Ah, me va a decir, she is very nice, she is pretty, she is tall, she is short. Y empieza a describirme usted cómo es su mamá, ¿ok? So, no se les olvide, what are your classmates like? Means, ¿cómo son sus compañeros? Si son tranquilos, enojados, comprensivos, empieza usted a describirlos cómo son, ¿ok? So, then we had where are you and Luisa front, ok? Where, ya dijimos dónde, right? En este caso, ¿de dónde eres tú y Luisa, right? And it says, we are from Brazil, right? We are from Brazil. Then it says, how? ¿Qué es esto de how? ¿Cómo son? Ah, ok. How are your classes? Okay, ¿cómo son sus clases? ¿Qué le está preguntando cómo son? Ah, they are really interesting. Son muy interesantes. Okay, cuando le preguntan a usted, ¿cómo va su clase de inglés? Oh, that's amazing. That they are really nice. Okay, bien, vamos bien. Bonita las clases, interesantes, right? So, esa es la pregunta, okay? So, hay otros WH questions y esto es lo que viene a continuación. Let's practice, ¿ok? Aquí viene la actividad del día como todos los días, ¿ok? My goodness, ya tiempo está volando, ya casi faltan 40. Ok, so look, exercise one, put what, who, when, where, why, how, in the blanks. ¿Qué es blanks? Blank. ¿Qué es esto de blank? Blanco o vacío. Vacío. Espacio. There you go. Entonces la indicación dice que ponga ya sea what, who, when, where, why, how en los espacios. Acá quiere decir que aquí tiene usted 10 preguntas con sus 10 respuestas y usted las va a completar. ¿Con qué? Con estas palabras. Obviamente el que va en cada lugar. Ya dijimos what, que es qué. Who, ya dijimos que es quién, una persona. When, cuándo. When, cuándo. Where, dónde. Why, por qué. Why, por qué. Y how, cómo.
Ok, quiere decir que usted me va a completar con qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo en los espacios, ¿ok? Vamos a hacer los pequeños grupos, no se preocupen si no tomaron nota, igual yo mando la imagen al grupo de WhatsApp, ¿ok? We are going to create the rooms right now. So, vamos a crear 5 equipos, van a quedar unos de 4, otros de 6. Tenemos 5 minutos, 4 o 5 minutos como máximo para completar las 10 oraciones. Quiere decir que usted tiene que llegar al grupo y de una contestar. Tiene 30 segundos para cada una de las preguntas. Ahí estoy enviando en este momento la imagen al grupo del WhatsApp para que ya la tengan, ¿ok? So, vamos a crear los grupos y trabajemos en equipo y al finalizar vamos a ver las respuestas aquí en el main room, ¿ok? ¿Está clara la indicación? Yep, yes. Ok, nice. Hola, 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 Miguel, César, Rebeca. Rebeca Eunice, no sé si me escucha, Rebeca. Rebeca Miguel, no sé si me escuchan. Hola, hola, Rebeca. Ahí está, Miguel. No sé si me escucha, Miguel. Lo voy a mover a otro room, Miguel. Porque no sé por qué. Ahí lo voy a enviar a otro room. Ahora sí lo escucho. Sí, yo sí lo escucho, Miguel. Lo voy a mover a otro room para que pueda trabajar en el equipo. Y Rebeca Eunice, no sé si me escucha. Sí, sí lo escucho. Vale, estamos trabajando en equipo en este momento. La voy a enviar al room.
recording in progress. Okay. Welcome back. Okay, welcome back. Creo que algunos se quedaron ahí a medio camino con las... Oh, my goodness. Hola, hola, hola. Ok, sorry por darle clic al botón de mover, le di enviar. ¿Qué les puedo decir ya? A estas horas de la noche ya no mira uno. Solo envié el room nuevamente, lo saqué. Ok, so nice. Algunos estaban ahí a medio. No, que esto, que lo otro, ya estaban peleando ahí en un grupo. No, que yo digo que este. Pero vamos a ver, vamos a ver. Aquí viene la verdad de las cosas. Y si alguien en algún equipo no terminaron, pues ni modo. Ojalá la maestra no lo seleccione a usted, porque si no, le va a tocar en vivo y a todo color dar la respuesta, ¿ok? So, pero esa es la idea, esa es la idea, que veamos las respuestas, ¿ok? So, vamos a ver, vamos a preguntarle a los que no les hemos preguntado, a esa gente que no ha hablado. Carlos, creo que ya está cómodo. Carlos Alberto, hoy sí, ya le podemos preguntar. So, Carlos, number one. Read the question and the answer, please. Okay, miss. Number one is, what is that? And the answer is, it is a pencil. Perfect. What is that? Okay, ¿qué es esto? Es un lápiz. Okay, what is that? What is that? It's a pencil. There you go. Nice. Let's see, the next one will be for Oscar Alberta, number two. Nosotros le pusimos who. This one, who? Who. Okay, lea toda la pregunta y la respuesta. Como que le pregunta quiénes son sus... Muy bien, léala, léala, please, Oscar. Who are those? ¿Cómo se lee? Those, ok, those. Girls. Ajá, and the answer? They are my grand. Okay, granddaughters. Okay, granddaughters. Okay, Oscar, nice. Who are those girls, right? Who dijimos que era quién para persona, right? ¿Quiénes son esas niñas? Who are those girls? They are my granddaughters. They are my granddaughters. ¿Qué es granddaughters? Hijastras. Nietas, 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 okay. Nietas, anoten por ahí si no lo tenían esa palabrita, nietas, como que yo vea ahí dos niñas caminando y diga, ¿quién son esas niñas? ¿Quiénes son esas niñas? Ah, son mis nietecitas, ok, so they are my granddaughters, ok, nice, vamos a ver, Jessica Marilu, number three, sería, when is your birthday? And the answer? It is on March 15. los números. 15. It's okay. Well, la cosa es responder y eso es bueno. Okay, 15. Lo voy a poner a contar más adelante el abecedario, los números del 1 al 1000 por lo menos. Okay. So, nice. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Right? When is your birthday? Okay. Esta palabra es birthday.
Okay, birthday, no beer, beer se escribe, ¿verdad? Pero es birthday. When is your birthday? It is on March 15. Okay, it is on March 15. Nice. Javier Enrique, Javier Enrique, number four. Is what? Mm-hmm. Lea toda la pregunta y la respuesta. What are you here? Mm-hmm. Because I want to see you. Okay, thank you. Nice. Let's see. What are you here? Josué Neftalí, vamos a ver la misma, número cuatro. Sería, why are you here? Ajá. Nice. Why? Okay, why are you here? ¿Por qué estás aquí? Y viene la respuesta, le dice, porque quiero verte. Es el mes del amor y la amistad, ya. Porque quiero verte. Why are you here? Si yo le digo a ustedes, why are you here? ¿Por qué están aquí? Ah, porque queremos aprender inglés, right? Why are you here? Nice. The next one will be for Gerson Josué. Facilita, le tocó, number five. The question number five is, where am I? I'm the answer, you are in Montreal. Perfect, nice. Where am I? ¿Dónde estoy? Como que usted esté perdido y diga, hey, ¿dónde estoy? Where am I? Y viene alguien y le dice, hey, si aquí estás en Soyapango. Uy, pues qué miedo, dice usted. Okay. So, you are in Montreal. Okay. So, tú estás en este lugar, right? Esa es la respuesta. Let's see. The next one will be for... Jasmine, no le hemos preguntado. Jasmine y Dahlia. Number six. What is one hit on the test? Okay, and the answer, Jasmine? My back. Okay, what is on the table? ¿Qué hay en la mesa? La cartera, mi cartera, right? ¿Qué hay en la mesa? What is on the table? My back. Okay. Nice. Vamos a ver, Rebeca Eunice, number seven. Rebeca. What is your English teacher? Mm-hmm. ¿Se me escucha, no? Yes, the answer. How is your English teacher, Mr. Andre? Perfect. Who is your English teacher? ¿Quién es tu maestro de inglés, right? Who, ¿quién? Who is your English teacher? Ah, Mr. Andre, ese es el maestro de inglés, okay? Nice. Let's see, Katie Abigail, number eight. Is what is your telephone number? Mm-hmm. Respuesta. It's 4, 6, 5, 6. Ok, nice. What is your phone number, right? Ese creo que ya lo habíamos visto esa preguntita anteriormente, right? What is your phone number? It's 0222 4556, ok? So, ¿cuál es tu número de teléfono, ok? Vamos a ver. Joaquín, number 9, Joaquín. Hello.
Sorry, Joaquín, no sé qué le pasa ahí su headset, pero no le escuchamos. Nada, nada, Joaquín. De verificar ahí la conexión porque se le desactiva el micrófono, pero debe de ser el micrófono que no le funciona. Pero no se preocupe, Joaquín. Miguel Ángel le va a salvar. Es un ángel en el camino, ¿ok? Ángel lo va a salvar de todo peligro. Vamos, number nine, Miguel. Miguel Ángel. No llegamos hasta las 9, pero vamos a improvisar. Ok, mi modo, le tocó a Miguel. The time is over. The time is over. Eso sí, aprendí a decir. Pero no, lo vamos a esperar. Vamos a desvelarnos 3 minutos más. This is okay. Ah, sería el home. How? Uh-huh. Sí, sería ¿cómo? ¿Cómo es tu padre? How is your father? Sí. Uh-huh. Pero vea la respuesta. Vamos a ver un alma bondadosa que nos salve la vida, si no, no nos vamos. Y ya salieron ahí. Ahí está. Why is your father sick? Ahí salvaron el alma, ¿ok? ¿Por qué está tu papá enfermo? Ok, viene la respuesta y le dice, porque él trabaja muy duro, él trabaja mucho, because he works very hard, por eso se ha enfermado, porque mucho trabaja, ok. The last one, volunteers, rapidito, el último, salve la clase, ya nos vamos. Gerson, go ahead. Gentlemen. ¿Qué respondieron? Ay, dele, Gerson, no escuché bien. Stay mute, Gerson. There you go. Who is a tall man? He is my brother. Okay. He's my brother. There you go. Yeah. Who is that tall man? ¿Quién es? Right? ¿Quién es? Como que vaya pasando alguien y soy, ¿quién es ese mechudo que va a ir? Right? ¿Quién es ese hombre alto en este caso, right? Ah, es mi hermano, it's my brother. Okay, nice. Okay, because of the time, we are going to stop. I have to pass the attendance. Tomorrow we are going to continue with this. Okay, so paso la asistencia de manera rápida. Estén ahí listos porque ya los estoy desvelando 2 minutos. Okay, Abigail, Noemí. Abigail, Noemí. Present. Brian Edwin. Present. Nice. Carlos Alberto. I'm here. Nice. Cesar Alexander. I'm here. Perfect. Christian Alberto. I'm here. Nice. Christian Edenilson. Edgar Francisco. Present. Nice. Elena Gabriela. I'm here. Perfect. Elvis Aníbal. It's me. Nice. Gerson Josué. I'm here. Perfect. Ingrid Yvonne. No. It is Elena. Here, Miss. Nice. Javier Enrique. Present. Thank you. Jasmine Idalia. Present. Nice. Jocelyn Gabriela. I'm here. Thank you. Jessica Guadalupe. I'm here. Nice. Jessica Marielos. Marielos no vino hoy. Joaquín Antonio. Ahí está Joaquín, no se preocupe. Usted tiene problemas ahí con el micrófono. Joana Abigail. Present. Nice. José Manuel. Present. Nice. Josué Neftalí. I feel happy. Nice. ¿Qué iría Abigail? Present. Nice. Kelvin Giovanni. Miguel Ángel.
Present. Nice. Oscar Alberto. Here. Nice. Rebecca Eunice. Present. Nice. Ricardo Misael. I feel asleep. Oh, yeah, I know, me too. Rocio Yvette. Xiomara Stephanie. I'm here. Nice. And Jessica Marilu. Okay. I'm here. Perfect. Thank you. Alguien me escribió, Javier Enrique. Escríbame un mensajito para mandarle el link de invitación del grupo de WhatsApp. Aquí le dejo mi número de teléfono. Mándeme un mensajito para mandarle el enlace. See you tomorrow, ok. Mañana seguimos. Tenga listo ahí. Brian, go ahead. Tengo una consulta. Fíjense que estaba resolviendo lo de la plataforma 2.10. Uh-huh. 2.10. Pongamos la respuesta y correcta en los espacios blancos, posteriormente escuche y compruebe su respuesta. Entonces yo lo hice por 3 veces porque cuando le doy a enviar, no se envía. Uh-huh. No me parece. Creo que es una de donde dice newspaper que da ese error. Trate, bueno, déjelo ahorita así, pero creo que algunos ya los dejó pasar. Pero tenga cuidado, es que la plataforma es bien quisquillosa en ese aspecto, que si no pone mayúsculas, si deja un espacio, si lo pone todo con un punto, a veces le da error. Mañana vamos a revisar, igual estoy pendiente de ver el ejercicio que me mandó Carlos. No lo veo a Carlos, pero por aquí estaba. Ahí está Carlos, ok. So, del número que me envió, ok. Mañana lo vamos a revisar para que podamos ver cómo resolver. Pero hay algo, denle en tab, la tecla tab en el tabulador en español, ¿verdad? De la computadora. A veces así deja pasar, porque es error, no es que usted no ponga la respuesta correcta, ok. Teacher. Yes, Carlos. De hecho, el ejercicio me dejó pasar porque ya pude pasar a la siguiente para ver el video. Solamente que me he quedado con la respuesta no contestada. Me he quedado siempre con... Lo que va a suceder, lo que va a suceder es que al final no van, es como que no van a llegar al 100%, le va a quedar como 99% por ese miss que tienen. Sí, pero lo vamos a... Uh-huh. Ya probé todos los verbos to be, ninguno funciona. Debe de ser algún error de espacio, de punto, de mayúscula. Cuando ponemos el apóstrofe, si pone la comita separada, junta, a veces es bien complicado. Pero vamos a revisar juntos la plataforma, ¿ok? ¿Okay? Para ver qué es lo que sucede, cómo le damos respuesta, ¿ok? Igual a mí me dejó pasar, teacher. Ok. Sí, sí, pero estoy en el 3.3, eso ya. Ah, ok, ya va adelantado. Entonces, vamos a revisar mañana, vamos a empezar con eso, porque media vez empieza la clase, me emociona, se me olvida todo. Pero vamos a revisar la plataforma, porque debemos de llevar al día, ok. So, time is over. Ustedes quieren hacer vigilia aquí conmigo, ya veo, no se quieren ir. Ok. La presentación, César, por Dios santo. Lo siento. Ahora la voy a matar. Ya lo voy a hacer antes de que apague la computadora, porque de ahí me duermo ya. Me voy al trabajo y ya regreso justo a conectarme aquí con ustedes. Pero sí, sé que estoy en deuda. Ya lo envío, ¿ok? Bueno, ya. Sí. Good night, ok, see you tomorrow, ok. Tengan listas las respuestas de mañana, del día, porque mañana le vamos a preguntar a cualquiera de ustedes, ok. So, thank you, see you tomorrow, good night, okay. See you tomorrow, bye bye, thank you.